Hola, muy buenas. Me llamo Manuel Moreno Alfaro. Estoy realizando el cuarto año de la residencia en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria en el Hospital Universitario de los Arcos del Mar Menor, situado en San Javier, en la costa de Murcia. Esta ponencia está encuadrada dentro del primer Congreso Internacional Online en ciencia sanitaria. Os hablaré sobre el manejo de las principales situaciones de urgencias a nivel hospitalario. Hablaré yo sobre esto y me eligieron porque como residente de medicina de familia y comunitaria realizamos las 5 guardias al mes durante los 4 años en el servicio de urgencias. Aunque aquí podéis ver las principales urgencias hospitalarias que nos podemos encontrar, nos centraremos en esta ponencia sobre todo en las urgencias cardiovasculares, centrándonos en infarto, soporte vital básico y avanzado y también síndrome coronario agudo. Urgencias del aparato respiratorio, como pueden ser infecciones, EPOC reagudizados, neumotórax, urgencias del aparato digestivo, como peritonitis, apendicitis, urgencias neurológicas como ictus, urgencias endocrinometabológicas como cetoacidosis diabética, la más frecuente, urgencias nefrourológicas, infecciones en urgencias muy frecuentes, urgencias reumatológicas, oncológicas, urgencias por las principales intoxicaciones como puede ser la etanólica, por benzodiazepinas o por otras sustancias o drogas, e incluso fármacos, urgencias otorrinolaringológicas, oftalmológicas y también urgencias obstétricas y ginecológicas. La idea es poder dar un enfoque práctico sobre algunas de ellas. No trataremos todas porque sería imposible abordarlas todas para el tiempo que tenemos, pero sí que comentaros que sobre cada una de estas urgencias hay escritos tratados enteros y múltiple literatura y bibliografía a lo largo de todos estos años y décadas de estudio de la medicina que no se podrá tratar aquí, por supuesto, pero sí que resaltaremos lo más frecuente o importante, al menos para nosotros. Como sabéis, la práctica se consigue viendo pacientes. Cuanto más pacientes, mejor. Empezaremos hablando sobre las urgencias cardiovasculares. Destacar el soporte vital en adultos, tanto básico como avanzado. Este apartado es de los más importantes que tenemos que saber, tanto seamos profesionales sanitarios como ciudadanos, simplemente, ya que este soporte vital básico sí que salva vidas. Por tanto, es necesario saberlo muy bien. Causa muy frecuente de muerte, hablaremos y trataremos en profundidad el SOC y los diferentes tipos de SOC. También la insuficiencia cardíaca, causa de consulta frecuente. Y cómo desencadena la insuficiencia cardíaca en preedema agudo de pulmón y también en edema agudo de pulmón. Veremos el diagnóstico, cómo llegar a él y también el tratamiento. Las arritmias sinusales y auriculares, la fibrilación auricular, el flutter del auricular, todo esto dentro de las arritmias, también las auriculoventriculares y las ventriculares, incluyendo aquí las bradiarritmias y las taquiarritmias, arritmias por alteración en la conducción, dolor torácico agudo, síndrome coronario agudo, síndrome aórtico agudo, pericarditis aguda. Sobre todo en jóvenes la veremos y en deportistas, taponamiento cardíaco, miocarditis aguda, urgencias y emergencia hipertensiva, causa muy frecuente también en los pacientes a partir de los 45-50 años, mal controlados con antihipertensivos, la isquemia arterial aguda periférica, complicaciones del síndrome varicoso y destacar también la trombosis venosa profunda. En primer lugar, hablaremos, como hemos dicho, del soporte vital en adultos,
es un conjunto de maniobras que se llevan a cabo ante una parada cardiorrespiratoria. Se clasifica en soporte vital básico. Cualquier persona, hasta la llegada de un equipo sanitario, debe de estar capacitada para poder realizarlo, ya que el hacerlo hasta que llegue el equipo de soporte vital avanzado salva muchas vidas, más de las que nos imaginamos. Este soporte vital avanzado, como vemos en verde, está realizado por un equipo sanitario, normalmente con un enfermero, un médico y uno o dos técnicos. Lógicamente con todo el equipamiento, el desfibrilador, fármacos, pueden atender esta emergencia médica que requiere un ingreso para los cuidados por reanimación. El diagnóstico diferencial entre las causas reversibles de parada cardiorrespiratoria las he clasificado en dos. Esto es una regla mnemotécnica que se estudia en el MIR de 5H. Por un lado tenemos la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, la incluimos aquí también, la hipopotasemia, la hiperpotasemia y la hipotermia. Y las 5T por otro lado, que sería el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, los tóxicos, el TEP, el tromboembolismo pulmonar y la trombosis coronaria. Las medidas generales que hay que realizar ante un paciente inconsciente que no responde ni respira, la mejor manera de saber que un paciente no respira es comprobarlo. ¿Cómo se comprueba? Pues lo que haremos será acercar nuestro moflete o carrillo o la zona de la cara donde nos darían un beso a su boca y nariz, sin que llegue a rozarnos, pero quedarnos a escasos centímetros de su boca y de su nariz para notar esa respiración del paciente. A la misma vez tendríamos la cabeza mirando hacia su tórax, para de esa manera comprobar que no existen movimientos de ventilación, es decir, movimientos de subida y bajada del tórax. De esa manera, si no visualizamos esos movimientos de tórax y no notamos en la zona de nuestra mejilla esa respiración del paciente, diremos que el paciente no respira. Por tanto, ante un paciente que estéis consciente, que no responde a estímulos dolorosos, que no respira y que además no le cogemos el pulso, lo primero que tenemos que hacer es avisar al sistema de emergencias de nuestro país. En toda Europa, al 112, al 112. Eso es lo más importante. Después ya nos dedicaremos, si sabemos más o sabemos menos, a hacer las compresiones torácicas y a atender al paciente. Pero lo primero será pedir ayuda. Por segundo lugar, solicitaremos el desfibrilador más cercano. Actualmente, en España, casi todos los ayuntamientos están colocándose en las principales calles de las ciudades con más tránsito de personas un desfibrilador semiautomático, un DESA, y también en los centros comerciales. Tenemos ese DESA o que alguien lo busque o alguien de la zona que conozca la zona que lo busque. Comprobaremos la ausencia de pulso central, carotidio o femoral. Os recomiendo que el femoral es muy difícil poder palparlo si no se está entrenado, más lo que conlleva que la persona, si ocurre cualquier parada cardiorrespiratoria, lo más normal es que ocurra en la calle o en cualquier sitio donde no estemos preparados. Por lo tanto, coger el pulso femoral es difícil, ya que hay que bajarle el pantalón a la persona y tocar ahí en el triángulo para palpar. El carotidio sí que es mucho más sencillo, al igual que el radial. Si no vemos que tenga pulso el paciente, en ese momento lo primero que tenemos que hacer es iniciar las compresiones de la reanimación cardiopulmonar. Lo más importante que eso se os tiene que quedar es realizar las compresiones lo antes posible. 30 compresiones inicialmente y posteriormente dos respiraciones. Por eso el 32 es tan importante llevarlo a cabo. 30 compresiones y dos respiraciones. Estas compresiones tienen que estar realizadas a una canción famosa en España, que es La Macarena.
el darle a tu cuerpo alegría Macarena. Es decir, mientras vas cantando la canción, tienes que estar realizando las compresiones a una velocidad de 100-120 compresiones por minuto. Al compás de la canción sí que puedes llevar ese ritmo si no está monitorizada la persona. Y siempre tener en cuenta que esas compresiones tienen que realizarse a nivel centrotorácico, con las dos manos, una superpuesta encima de la otra, haciendo la presión con la zona del talón de la mano y hacer compresiones fuertes, de tal manera que el tórax se deprima aproximadamente unos 5 centímetros. Lo ideal sería anotar siempre la hora de inicio que alguien la note. Si tenemos acceso a poner oxígeno, monitorizar al paciente con un electrocardiograma para así poder ver el ritmo cardíaco en el momento que exista y estar viendo los diferentes tipos de ritmo que va teniendo el paciente. En el soporte vital básico, que es lo que a nosotros nos compete y lo más importante que nosotros tenemos que saber y también poder enseñar a todo aquel con el que estemos o con el que hablemos, con un grupo de amigos o en la familia o en cualquier situación en la que podamos explicar un poco esto, siempre es interesante, porque esta manera de poder enseñar, aunque sea sin ser práctica, solamente hablando, pues es interesante al menos saber qué es lo que hay que hacer, es mejor que nada. Lo primero, siempre ante una situación dudosa o, como hemos dicho, de un paciente inconsciente que no respira y que no tiene pulso, pues lo primero será llamar al 112, eso lo primero. Y lo segundo será iniciar el masaje cardíaco lo antes posible, es decir, iniciar las compresiones. En ese sentido, primero a 112, llamamos al 112 y después iniciamos las compresiones. Lo ideal es que si hay dos personas, pues que una llame al 112 y la otra persona inmediatamente de que ha visto de que el paciente esté inconsciente, no tiene pulso y no respira, en ese momento iniciar las compresiones, porque lo ideal es iniciar ese masaje lo antes posible. Es lo que salva vidas. Después intentaremos hacer una desfibrilación precoz para poder reiniciar el ritmo cardíaco, teniendo presente de que normalmente los TESA que hay en la calle o que tenemos acceso en los centros comerciales son semiautomáticos, entonces simplemente tendremos que colocar las dos pegatinas, la primera debajo de la clavícula derecha a nivel paraesternal derecho y la segunda pegatina que iría pegada debajo de la mamila izquierda, es decir, en el pezón izquierdo, pues debajo de la axila, haciendo de tal manera como una especie de cruz diagonal que iría desde la parte superior del corazón a la zona apical, el ventrículo izquierdo, a la zona más inferior, de tal manera que la corriente pueda pasar por todo el corazón y de esa manera resetearlo con ese alto voltaje que le podamos dar con la desfibrilación. Tener presente que si el desfibrilador no es semiautomático, tendremos que saber los ritmos que sí son desfibrilables y los que no son desfibrilables. Lo que nunca podemos es desfibrilar a un paciente que está con una sistolia. Eso no se puede desfibrilar. Los dos únicos ritmos que son desfibrilables son la FV, la fibrilación ventricular, y la taquicardia ventricular sin pulso. Y posteriormente realizaremos los cuidados por resurrección para restaurar la calidad de vida del paciente. Como aquí vemos en el algoritmo de la derecha, pues nos preguntamos, ¿no responde y no respira con normalidad el paciente? Pues entonces llamaremos al servicio de emergencias, al 112, al 112. Posteriormente, y lo más rápido, sin perder tiempo, iniciaremos las 30 compresiones torácicas al ritmo que habíamos dicho, al ritmo de la Macarena, es decir, rápido. Después de esas 30 compresiones, le daremos dos respiraciones de rescate. Tener presente que para poder hacer las dos respiraciones estas de rescate, hay que poner el cuello en hiperextensión, trayendo un poquito la cabeza hacia detrás, poniéndola en hiperextensión para de esa manera poder abrir la vía aérea y que el aire que nosotros le insuflemos al paciente por la boca sea efectivo. Posteriormente, continuaremos con la RCP, que serían ciclos de 30 compresiones torácicas y dos respiraciones de rescate. Y cada dos minutos comprobaremos si hay pulso o no hay pulso. En cuanto llegue el desfibrilador, le colocaremos las pegatinas,
lo encenderemos y seguiremos las instrucciones desde el refrigerador semiautomático. El soporte vital avanzado en el hospital, ya este es con médicos, con enfermeros, con personal sanitario entrenado. Cuando el paciente está crítico y deteriorado, pues gritaremos también pidiendo ayuda y evaluaremos al paciente lo antes posible. Nos preguntaremos si tiene signos de vida. Si sí tiene signos de vida, evaluaremos el ABCDE, que significa la A de control de vía aérea, observando que no exista ningún cuerpo que obstruya la vía aérea. La B de respiración, la comprobaremos de la manera que hemos comentado anteriormente. La C de circulación, lo comprobaremos tomando el pulso. La D significa de neurológico. Esta comprobación se realizará con la escala de Glasgow y la E de exposición de zonas expuestas. Una vez que hayamos valorado al paciente con este ABCDE, pues tendremos que tratar la causa o bien iniciar la RCP. También pondremos el oxígeno si lo tenemos, monitorizaremos al paciente con una tensión arterial y con un pulsioxímetro y le cogeremos al paciente una vía de acceso periférico, preferiblemente dos si está inestable. Avisaremos al equipo de resucitación si procede, a las personas que estén en hemodinámica o a más compañeros médicos y enfermeros que haya, y se transferirá al equipo de resucitación, que en este caso, pues si están en urgencias si y existe UCI, pues se llamará a los intensivistas a la UCI y también a los médicos de urgencias. Si no tiene signos de vida, pues se avisa directamente al equipo de resucitación que esté preparado para ello, médicos de urgencias o de UCI, y se iniciará la RCP con unos ciclos de 32, incluyendo oxígeno e instrumental de vía aérea. Con un laringoscopio se pondrá, se entubará el paciente. Se aplicarán parches y monitorizarán y se intentará la desfibrilación si está indicada y si el ritmo es desfibrilable. Lo ideal es que a la hora de realizar el soporte vital avanzado, como tenemos todo este tipo de recursos y material, pues es mucho más fácil poder sacar con vida al paciente de esta reanimación cardiopulmonar. Normalmente, cuando más minutos pasan, cada minuto que se pierde, pues se va acortando la vida y las posibilidades del paciente de que pueda salir de la parada cardiorrespiratoria. Como aquí vemos de nuevo, durante la reanimación cardiopulmonar, lo primero y lo más destacado que tenemos que tener es que tenemos que asegurarnos que las compresiones torácicas que se están realizando tienen más de 5 centímetros y eso significaría que estarían siendo de alta calidad, porque de que no fuese así, pues no se estaría produciendo una buena compresión y por lo tanto no hay una circulación posible. Que se minimice la interrupción de las compresiones, porque lo ideal es que hayan 2, 3 o 4 personas que se vayan intercambiando para realizar la RCP de manera óptima, ya que cansa mucho cuando se está haciendo la RCP, cuando se está haciendo una buena RCP cansa muchísimo y hay que relevar, ¿vale? Aunque no esté cansado, pero hay que relevarse. Luego también la postura a la hora de realizar las compresiones tiene que ser buena, el oxígeno a alto flujo. Se utilizará la capnografía con forma de onda para de esa manera poder ver la curva de CO2 que está haciendo el paciente y las compresiones que tienen que ser siempre continuas cuando se haya asegurado la vía aérea. En el momento en que se está realizando la intubación, pues lógicamente no se pueden hacer las compresiones porque si no la persona que está cogiendo la vía aérea, pues el paciente se está moviendo y entonces es imposible. Pero excepto en ese momento, en el resto de momentos se tienen que estar realizando las compresiones en todo momento y sin parar. El acceso vascular intravenoso o intraóseo, si no hay manera de coger una vía periférica, pues siempre se cogerá una vía intraósea, sea como sea, pero normalmente se suele coger siempre una vía intravenosa. Y lo ideal es coger dos, porque a veces una con todo el movimiento con la urgencia se puede ir o no puede funcionar correctamente, entonces siempre es interesante tener la segunda vía y también porque a la hora de pasar más fármacos pues es más sencillo. La adrenalina, que se administrará cada 3 o 5 minutos, siempre IV sería lo ideal. Se pueden administrar
hasta 8 miligramos, hasta 8 ampollas, es decir, que se puede administrar cada 3 o 5 minutos hasta 8 veces, es decir, una a los 3 minutos, la segunda a los 6 minutos, la tercera a los 9 minutos y así sucesivamente. Después de 3 descargas con el desfibrilador se puede administrar amiodarona, que serían unos 300 miligramos a pasar IV en 15-20 minutos, diluidos en 100 mililitros de suero fisiológico. Esta amiodarona también se puede administrar posteriormente en el caso de que el paciente haya salido de la parada cardiorrespiratoria. Y siempre tener presente que hay que tratar las causas que sean reversibles, como puede ser la hipoxia, la hipovolemia, la hipercalemia o la hipocalemia, la hipertermia o la hipotermia, que es mucho más peligrosa la hipotermia, la trombosis coronaria pulmonar, el neumotórax a tensión, poniéndole un tubo de drenaje, pero luego un tubo torácico, el taponamiento cardíaco y los tóxicos. Considerar realizar una ecografía quizá posterior o con una ecofast poder realizarla, pero no, normalmente siempre prima el realizar la RCP. Las compresiones torácicas mecánicas para facilitar el traslado y también su tratamiento, la coronariografía e intervención coronaria percutánea para poder intentar poner un stent o una revascularización y siempre una RCP extracorpórea. Como podemos ver en el algoritmo de la izquierda, siempre tenemos que evaluar el ritmo y ese ritmo, como vemos, se desglosa en dos. Uno que es desfibrilable, como habíamos comentado anteriormente, que sería la fibrilación ventricular y la TVSP, que significa taquicardia ventricular sin pulso. Esos dos ritmos siempre son desfibrilables. Entonces se le daría una descarga, minimizar las interrupciones entre ellas y en el momento en el que se haya dado la descarga inmediatamente reiniciaremos otra vez la RCP durante otros 2 minutos y posteriormente reevaluaremos otra vez el ritmo y al paciente. Siempre tenemos que intentar minimizar al máximo las interrupciones entre el cambio de dar la desfibrilación, el iniciar las compresiones, porque en ocasiones se pierde bastante tiempo a la hora de la verdad con los nervios y el estrés. Y también tener presente que el ritmo no es desfibrilable cuando hay una actividad eléctrica pero sin pulso, es decir, cuando el corazón, tú estás viendo en el monitor que hay ritmo cardíaco, que no es una taquicardia ventricular, sino que es otro tipo de actividad eléctrica que tiene el corazón, pues no tiene, pues le comprobamos el pulso y si no lo tiene a nivel radial o a nivel carotidio, pues en ese momento no vamos a desfibrilar, pero sí que seguiremos haciendo la RCP, continuaremos realizando las compresiones. Los ciclos 30 compresiones, 2 respiraciones, 30 compresiones, 2 respiraciones, así hasta 2 minutos que revaloremos al paciente. Y también tener muy presente que la asistolia no es desfibrilable. Es decir, en caso de asistolia, RCP hasta que consigamos ritmo y un ritmo que sea desfibrilable o que el mismo paciente coja ritmo solo. El tratamiento inmediato de la posparada cardíaca, como podéis ver, es el abordaje del ABCD que antes hemos comentado, del control de la vía aérea, la respiración, la circulación, la evaluación de la escala neurológica con la escala de Glasgow. Mantener esa saturación de oxígeno por encima del 94-95%, procurar también una presión parcial de CO2 que sea normal y trataremos las causas precipitantes como hemos comentado y también tener muy presente que el control de la temperatura es importantísimo porque la hipotermia mata. Cada 2 minutos, recordemos, cada 2 minutos se comprueba el ritmo en 5 segundos, es decir, cada 2 minutos comprobamos el ritmo. ¿Cuánto tardamos en comprobar el ritmo? 5 segundos. Y después volvemos. Hacemos o actuamos. Se descarga si el ritmo es desfibrilable, como hemos dicho. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular es impulso. Recordemos que una FV o una taquicardia ventricular sin pulso o una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso siempre va a cursar con un paciente que está inconsciente. Es decir, nunca se nos ocurrirá hacerle una RCP a un paciente que está consciente. Es decir, todos estos ritmos, la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, son ritmos en el que el paciente está inconsciente. Es decir, no responde a nada.
A la tercera desfibrilación que hagamos al paciente, se administrarán 300 miligramos de amiodarona intravenoso en bolo y posteriormente se le pasará suero fisiológico. También dicen la guía que se pueden poner a pasar en 15 minutos y cada 4 minutos se puede administrar, cada 3, 4, 5 minutos, se puede administrar 1 miligramo de adrenalina intravenoso en bolo. Se pasa directamente posterior al miligramo de adrenalina IV, se pasa una jeringuilla con 10 mililitros de suero fisiológico inmediatamente y se levanta el brazo hacia arriba para que haga más efecto. Independientemente del tipo de ritmo y si ha habido o no descargas, se pone la adrenalina. Y no mezclaremos la adrenalina con el bicarbonato sódico porque entre otras cosas también cristaliza. Si existiera un ritmo de torsada de pointes, se administrará el sulfato de magnesio. Al 15%, 1 o 2 gramos en 100 mililitros de suero fisiológico a pasar en 15 minutos. Ahora hablaremos sobre el SOC y lo podemos resumir así. En el síndrome coronario agudo, el tiempo es corazón. En el accidente cerebrovascular, el tiempo es cerebro. En el SOC, el tiempo es vida. Esto significa que cuando tenemos un problema en el síndrome coronario agudo, como puede ser un infarto, el tiempo es corazón, es decir, todo tiempo que pase de más pues significa que se va necrosando el tejido y que vamos perdiendo tejido. Es decir, que ese paso de tiempo significa que en el síndrome coronario agudo es corazón y en el accidente cerebrovascular el tiempo es cerebro lo que se pierde. Pero en el SOC, el tiempo que pase es vida. De ahí la importancia de saber actuar de manera rápida ante el SOC. El SOC, en concepto, es un síndrome derivado de un consumo insuficiente de oxígeno para las necesidades metabólicas celulares de los diferentes tejidos, como el cerebro, el corazón y demás. Bien por un déficit en su aporte, por parte del aparato circulatorio o por una mala utilización celular, que de persistir lleva a un fracaso multiorgánico y a la muerte. Se caracteriza por ser plurietiológico, de instauración aguda y de rápida evolución, como hemos dicho, dependiente del tiempo. Y requiere del inicio de medidas terapéuticas desde el mismo momento que lo hemos diagnosticado. La clasificación del SOC se hace de manera fisiopatológica y se clasifica de esa manera porque es lo más sencillo en estos tipos. El hipovolémico, por una disminución del contenido vascular, ya sea por pérdidas o por acumulación de líquidos en un tercer espacio. Las causas más frecuentes son la hemorragia, los vómitos, la diarrea, las quemaduras. Por otro lado, tenemos el cardiogénico, que es secundario a la existencia de un fallo miocárdico intrínseco, aún ahí porque tiene que ver relacionado con el miocardio en sí. Sus causas más frecuentes son el infarto agudo de miocardio, la miocarditis, la insuficiencia valvular aórtica o las insuficiencias valvulares y las arritmias. Por otro lado, tenemos el obstructivo, que es consecuencia de un fallo miocárdico extrínseco, es decir, el problema está fuera del corazón. La tromboembolia pulmonar, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión son las causas más representativas de este tipo de SOC. También, por otro lado, tendremos el SOC distributivo o vasogénico, donde hay una alteración entre el continente y el contenido vascular por vasodilatación principalmente. Normalmente la piel está caliente. Las causas más frecuentes son el SOC séptico, el anafiláctico y el neurogénico. No hay que olvidar que el dolor también puede provocarlo, pero en muy pocos casos. También existe otro tipo, pero que aquí no lo he puesto, que es el combinado, cuando coexisten varios tipos de SOC, como puede ser, por ejemplo, un paciente con SOC séptico que presenta un componente hipovolémico por vómitos y diarrea y un componente cardíaco por la disfunción miocárdica secundaria a la SENSI. Según el estudio de registro español de SOC, el estudio RES, la incidencia de los distintos tipos de SOC, pues normalmente, según dice, el SOC séptico es del 64%, la incidencia del SOC hipovolémico un 20%, del cardiogénico un 12% y del anafiláctico un 2%. El resto sería un 2%. Por eso lo he puesto de esta manera así clasificada de mayor a menor incidencia de estos SOC. La SENSI, por comentar, porque el SOC séptico hemos dicho que representaba el 64% de la incidencia de todos los tipos de SOC, es
La SESI es un síndrome originado por una respuesta inflamatoria exagerada del organismo después de la exposición a un microorganismo o incluso a una toxina o a las toxinas del microorganismo. Esta respuesta pierde su autorregulación y pasa de ser útil como mecanismo de defensa a convertirse en una autoagresión que provoca en esencia una alteración de la microcirculación y en la perfusión tisular, que puede originar una disfunción orgánica. Los criterios diagnósticos del SOC pues son la alteración del nivel de consciencia y el estado mental, la frecuencia cardíaca siempre estará por encima de 100 latidos por minuto, es decir, estará taquicárdico, también estará taquipneico, es decir, por encima de 22 respiraciones por minuto. La manera de calcular las respiraciones por minuto es muy sencilla, se coge un reloj y se ve al paciente los movimientos que hace torácicos de respiración y se va contabilizando como si estuviéramos contando el pulso, exactamente igual. La manera más sencilla, lógicamente, para verlo. El déficit de bases en sangre inferior por debajo de 5 y de lactato por encima de 4, evidentemente cuando también coexiste en acidosis metabólica. La diuresis, que se estaría por debajo de 0,5 mililitros por kilo y por hora, normalmente estos pacientes tienen que estar sondados. La hipotensión arterial mantenida más de 20 minutos y la hipoperfusión tisular, viendo que el relleno capilar está por encima de los 3 segundos. Normalmente esto se comprueba haciéndole, presionando el dedo, cualquiera de los dedos o cualquier zona acra o distal del cuerpo y viendo cómo se rellena. Para poder hablar de SOC, tendrían que haber presente y existir 4 de estos criterios diagnósticos para poder hablar de SOC. Aquí he puesto una aproximación diagnóstica, es decir, en la anamnesis cuando le estamos preguntando al paciente y también signos y síntomas que nos enfoquen el origen causal de este SOC. Realizaremos una exploración física minuciosa, realizando una inspección, la palpación, una auscultación, si está rítmico o arrítmico, y las constantes, como hemos comentado, para ver cómo está la tensión, cómo está la frecuencia cardíaca, y realizaremos pruebas complementarias como puede ser el hemograma, la bioquímica, una gasometría venosa, si en un principio no puede ser arterial, pero sí venosa, porque también nos podemos hacer una idea rápida de cómo está el pH y el lactato, realizar también un electrocardiograma y una radiografía de tórax cuando sea posible. Y por supuesto tendremos que tener al paciente monitorizado en todo momento, incluyendo la pulsiosometría, un monitor que incluya al menos solamente la onda de la derivación 2 con las tres pegatinas que normalmente se suelen poner. De esa manera también tenemos controlado el ritmo y la frecuencia cardíaca, también con un manguito para medir la presión arterial cada 5 minutos o cada 10 minutos y una diuresis. Como hemos comentado, estos pacientes siempre tienen que estar sondados. El tratamiento del SOC, pues se puede decir mucho y sobre esto hay una extensa bibliografía, pero aquí he puesto que los objetivos serán siempre mantener una tensión arterial media por encima de los 65 milímetros de mercurio, que lo conseguiremos a base de meter volumen, sangre, en el caso de que haya una gran pérdida de sangre, y vasopresores, como pueden ser la dobutamina o diferentes fármacos que existen. Evitar la hipoperfusión tisular, pues igual, con volumen, con hemoderivados, con ionotropos, con vasopresores. Se puede utilizar como fármacos vasopresores. Los de elección son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. También frenaremos la evolución al síndrome de disfunción multiorgánica con la monitorización y la expansión de volumen, los ionotromos y los vasopresores. Otro objetivo será también aplicar tratamientos más precoces ante la causa desencadenante, como puede ser si es una infección, pues con antibióticoterapia, la fibrinolisis, un cateterismo cardíaco en el caso que sea cardiogénico o con un drenaje quirúrgico en el caso que, por ejemplo, sea un neumotórax, ¿no? El manejo pues siempre será asegurar la vía aérea con oxigenoterapia, la canalización de accesos venosos con dos vías periféricas de calibre grueso, una fluidoterapia, al menos 2000 de suero fisiológico a pasar en la primera hora,
y drogas vasoactivas, la noradrenalina, la dopamina y la dopamina, como antes había comentado. Y el tratamiento más específico, pues en función del tipo de SOC que tengamos, que hayamos diagnosticado de síndrome cardiogénico, de SOC cardiogénico, pues tenemos que realizar el tratamiento de la causa del infarto o de la arritmia o de esa causa, del SOC séptico con antibiótico terapia de amplio espectro, utilizando pues los diferentes fármacos como meropenem o algunos otros que solamente son de uso restringido hospitalario. Los SOC obstructivos, pues con una epicardiocentesis, con un drenaje torácico, con una fibrinolisis en caso de un tromboembolismo pulmonar. Y en el SOC distributivo, pues con hidrocortisona intravenosa o adrenalina intramuscular. Ahora pasamos a hablar sobre la insuficiencia cardíaca y cómo lleva la insuficiencia cardíaca al edema agudo de pulmón e incluso a veces en el preedema agudo del pulmón, que es a veces como se suele hablar. En la insuficiencia cardíaca, como podemos aquí leer, se produce cuando el corazón no es capaz de mantener el retorno venoso, abastecer a los tejidos. En urgencias solemos ver su manifestación aguda de esta insuficiencia cardíaca, que es el edema agudo de pulmón. Aquí he comentado una aproximación diagnóstica clínica para poder realizar ese diagnóstico. En un principio siempre es clínico. Pues vemos que por hipoperfusión tisular, la clínica es fatiga, alteración del estado mental, la olivanuria diurna, la nicturia, la palidez cutánea, la sudoración, la frialdad en las partes sacras como manos y pies, y por congestión pulmonar, como puede ser la disnea paroxística nocturna, la autornea, la taquipnea, crepitantes bivasales auscultatorios y la taquicardia o tercer o cuarto ruido cardíaco, que normalmente es difícil de escuchar, pero sí que se escucha en algunos pacientes, y los edemas en miembros inferiores y la incurgitación yugular. Comentar que en la insuficiencia cardíaca se suele decir que es una insuficiencia cardíaca izquierda cuando predominan los síntomas de hipoperfusión tisular y de congestión pulmonar, y también se habla de una insuficiencia cardíaca derecha cuando los síntomas de congestión son sistémicos, es decir, que afectan al corazón derecho. En el edema agudo de pulmón es siempre, como el cuadro clínico secundario, hay una insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo, por consiguiente aumento del contenido líquido en el testicio y en el alveolo pulmonar. Las pruebas complementarias que suelen realizarse es un electrocardiograma, donde pueden existir alteraciones del segmento ST, una hipertrofia ventricular. Se suele realizar siempre una radiografía de tórax, una posterior anterior y una lateral, donde suele existir una redistribución vascular, normalmente apical, edema alveolar. Recordar siempre que en el edema agudo de pulmón suele aparecer un patrón en mariposas en la radiografía, y en la analítica pues puede aparecer leucocitosis, desviación izquierda, también un aumento de los restantes de fase aguda como puede ser la PCR. En la bioquímica pues se puede alterar la función renal. También en ocasiones se puede pedir el proBNP, aunque normalmente se suele hacer la NT-proBNP por ser la molécula más estable, y una gasometría arterial, preferiblemente una inicial sin oxígeno añadido, o en la situación basal del paciente, para hacernos una idea de cómo está el paciente. Aquí destacaremos, siempre veremos el pH para ver si está en ácido sulfúrico o en alcalosis, luego la presión parcial de oxígeno y también la presión parcial de CO2. También el exceso de base y cómo está el bicarbonato y el lactato. El objetivo del tratamiento será mejorar la ventilación y el trabajo respiratorio del paciente. En algunos casos, cuando el paciente está en preedema agudo de pulmón, a veces no es necesario, pero sí que en edema agudo de pulmón lo ideal es emplear la ventilación mecánica no invasiva si cumple con criterios gasométricos, como puede ser la acidosis metabólica, una acidosis respiratoria. También reducir la hipertensión venopulmonar, disminuyendo el retorno venoso y el aumento del flujo anterógrado, y corregir las causas y desencadenantes del edema agudo de pulmón, como puede ser una infección o una fibrilación auricular. Aquí vemos un algoritmo del edema agudo de pulmón con la congestión, donde vemos que normalmente el paciente se debe de colocar en una posición semisentada,
con una monitorización de los signos vitales, como es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la temperatura y la saturación de oxígeno. Se canalizarán dos vías de acceso periférico, cuantificaremos la diuresis, ya que normalmente a estos pacientes hay que ponerles una perfusión de Seguril y de esa manera también iremos haciendo medición de esa diuresis. El tratamiento de los factores desencadenantes, como habíamos comentado, pues si también fuese una infección, pues se pondrán antibiótico terapia. Y el diurético intravenoso que se suele poner es la furosemida, el Seguril, 20 o 40 miligramos IV, se puede poner en bolo en un principio. Y nos preguntamos, ¿tiene el paciente hipoxemia? Pues si tiene hipoxemia, pues valoraremos ponerle oxígeno. Para ello también tendremos que ver la PCO2, porque si está muy elevada, pues tampoco se puede poner oxígeno a altas concentraciones. Y valoraremos si ponemos una ventilación invasiva o una ventilación mecánica no invasiva, que es lo que normalmente nosotros solemos utilizar en la puerta de urgencias. La ansiedad extrema o de estrés, que se suele realizar el tratamiento con cloruro mórfico para quitar ese trabajo respiratorio, normalmente se suele diluir una ampolla de morfina que lleva normalmente 1 mililitro, 10 miligramos, y esta se suele diluir en una jeringuilla de 9 milímetros de suero fisiológico, de tal manera que una jeringuilla con 10 mililitros de suero fisiológico equivaldría a 1 miligramo de morfina. De tal manera que al principio lo que se suele poner es un tercio de cloruro mórfico en función a las necesidades del paciente, para de esa manera tranquilizar y quitar esa sensación dineica que en un principio es bastante desagradable y muy molesta para el paciente. Y controlaremos también la presión arterial. Si está hipotenso, pues tendremos que poner ionotropos positivos. Si no hay ausencia, si hay ausencia de respuesta, pues utilizaremos vasopresores como la noradrenalina. Si la presión arterial está entre 85 y 110 milímetros de mercurio, la sistólica, pues sin tratamiento adicional hasta evaluar respuesta. Y si hay ausencia de respuesta, pues utilizaremos vasodilatadores con o sin vasopresores. Y si la tensión sistólica está por encima de 110 milímetros de mercurio, pues se pueden utilizar vasodilatadores como puede ser la nitroglicerina con perfusiones de solinitrina, que es lo que se suele utilizar en nosotros en la puerta de urgencias. Ahora pasamos a hablar al manejo de las arritmias en urgencias. Una arritmia, por definición, es la modificación de la frecuencia y o regularidad del ritmo sinusal, motivo de consulta frecuente a urgencias. La clínica puede variar mucho, pueden ser en pacientes muy sintomáticas y en otros completamente asintomáticas. En los que son sintomáticas, pues suelen notarse palpitaciones, mareo, incluso en ocasiones puede producir síncope, incluyendo el síndrome coronario agudo con un dolor muy intenso, una parada cardiorrespiratoria. El diagnóstico de sospecha es la auscultación cardíaca o la palpación del pulso periférico o central ideal, y con un electrocardiograma es con lo que concluimos el diagnóstico de confirmación. Lo primero que haremos ante la sospecha de una arritmia será valorar la situación hemodinámica del paciente. Miraremos si tiene una taquiarritmia con inestabilidad hemodinámica o tiene sintomatología con riesgo vital para poder realizar una cardioversión eléctrica urgente. En el electrocardiograma con tira de ritmo de 12 derivaciones siempre tendremos que mirar la onda P y su irregularidad, lo que se conoce como el intervalo PR. Luego la relación entre las ondas P y los complejos QRS, la morfología, la duración del QRS y también de los ejes de las ondas P y de los QRS. Luego la frecuencia de los QRS entre sí, el intervalo QT, la repolarización ventricular, lo que sería el segmento ST y los datos de preexcitación y despliegue de marcapasos. Recordar siempre que una tira de ritmo, donde siempre aparece una derivación, no se puede ver exactamente si hay alguna alteración clara electrocardiográfica. Para eso necesitamos una tira de ritmo con 12 derivaciones, como ahí queda reflejado. En la anamnesis tiene que hacerse minuciosa y completa y valorar sobre todo fármacos crónicos y hábitos tóxicos, ya que los fármacos es la causa más frecuente de bradiarritmias y de bradicardias. Valorar también la presencia de cardiopatía estructural previa,
porque en su caso pues no se pueden utilizar ciertos fármacos. Las bradiarritmias. Hablaremos de bradiarritmia siempre que la frecuencia cardíaca esté por debajo de 60 latidos por minuto. La etiología suele ser variada, pero la más frecuente suele ser por causa farmacológica y la segunda por cardiopatía isquémica. La clínica suele ser muy variable, pues como todos los problemas cardíacos, puede ser asintomática, incluso ser seguido de un síncope y posteriormente como una parada cardiorrespiratoria. Habrá que valorar la estabilidad hemodinámica, pero siempre tendremos que tener una vía periférica y la monitorización electrocardiográfica continuada. Hablaremos de la primera clasificación de la bradiarritmias, de la enfermedad del nodo sinusal, donde se clasifican la bradicardia sinusal inapropiada, el bloqueo sinoauricular, el paro-pausa sinusal, el síndrome bradicardia-taquicardia y la incompetencia cronotrópica. También estaría aquí incluida la bradicardia, lo que sería una bradiarritmia, también fisiológica, tema respiratorio durante las horas de sueño por la noche. Y aquí veremos la tres electrocardiogramas donde podemos ver en el primero una bradicardia sinusual con una frecuencia lógicamente inferior a 60 latidos por minuto y vemos que en esta bradicardia lo único que vemos es un ritmo cardíaco lento. En el segundo vemos un bloqueo sinoauricular tipo 2 donde hay una pausa equivalente a 2 P's. Como podemos ver hay una P que no, o sea, hay como si faltase una onda P seguida del QRS, está silente, por eso se pone 2 por X, como dos tiempos de una onda P. Y por otro lado, el paro-pausa sinusal, que sería una pausa no equivalente a 2 P, sino que sería más allá de 2 P. Las arritmias, las bradiarritmias que tenemos de conducción auriculoventricular se clasifican en el bloqueo auriculoventricular de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. A su vez, las de segundo grado se clasifican en tipo 1 o Mobitz tipo 1 de Wenckenbach o de tipo 2 o de Mobitz tipo 2. Vemos aquí un electro en primer lugar en el 24.4 de bloqueo AV de primer grado, donde vemos que el complejo PR tiene más de 0,20 segundos, es decir, más de 5 cuadraditos, siempre y cuando el electrocardiograma esté realizado a una velocidad de 250. Eso significa que cada cuadradito tiene unos 0,04, de tal manera que cuando nosotros contemos más de 5 cuadraditos, pues veremos que hay un aumento de ese PR, de ese intervalo PR, por lo tanto, cuando hay un aumento del intervalo PR por encima de 0,20 segundos y todos están seguidos de un complejo QRS y todo está rítmico, hablaremos de un bloqueo AV de primer grado. Pasaríamos a hablar de un bloqueo de segundo grado tipo 1 o de Mobitz tipo 1 cuando hay un intervalo PR que poco a poco se va alargando hasta que hay uno que no conduce y de nuevo salta otra onda P que sí conduce un poquito, luego se va alargando ese intervalo PR, se va alargando un poquito más como podemos ver aquí en la imagen hasta que llega un momento en que esa onda ya no conduce, ¿no? Y luego estaría estos dos pues no tienen mayor trascendencia, pero sí que el tipo 2, el bloqueo V tipo 2, el bloqueo V de segundo grado tipo 2 y el bloqueo AV en tercer grado o completo, estos dos de aquí, sí que son subsidiarios a la colocación de un marcapasos. El bloqueo auriculoventricular 2-1 estaría entre el bloqueo AV de segundo grado tipo 1 y tipo 2, pero bueno, el tipo 2 se puede también ver que es muy similar a este, en el cual pues hay dos ondas, siempre veremos dos ondas P, digamos la regla fácil para saber que es un bloqueo AV de segundo grado tipo 2 es que veremos siempre que hay dos ondas P entre dos QRS, entre este QRS y este QRS veremos siempre dos ondas P, una que conduce y otra que coincide.
Y por contra, en el bloqueo AV completo o de tercer grado, que es este del final, aquí veremos que cada uno va a su ritmo, cada uno, como se suele decir, cada uno va a su bola. Es decir, que los QRS van por un sitio y las ondas P van por otro sitio. Todos van rítmico entre sí, es decir, las ondas P van seguidas, cada una llevan el mismo ritmo y las ondas QRS también. Pero digamos que las ondas P van a su estilo y las ondas QRS pues también, por otro lado, no siguen ningún tipo de conducción de la onda P. Aquí un algoritmo sobre la bradicardia y el bloqueo auriculoventricular, donde tendremos que hacer en primer lugar una valoración clínica, administrando oxígeno, coger la vía, monitorizar el electrocardiograma, medir la presión arterial, la saturación de oxígeno, realizar el electrocardiograma de 12 derivaciones en varias ocasiones y, si es posible, identificar y tratar a las causas reversibles. Si hay signos adversos, como pueden ser hipotensión, una frecuencia cardíaca que esté por debajo de 40 latidos por minuto y una arritmia ventricular o insuficiencia cardíaca, pues entonces tendremos que administrar atropina, unos 500 microgramos IV. Y si hay una respuesta satisfactoria, pues directamente nos preguntamos si existe riesgo de asistolia, si la asistolia es reciente o es un bloqueo AV tipo 2, un bloqueo AV completo, una pausa ventricular de más de 3 segundos, pues tendremos que hacer unas medidas provisionales. Como podéis ver aquí, las medidas provisionales pues se tendrán que administrar la atropina, 500 microgramos, habrá que repetirlo hasta un máximo de 3 miligramos en total. Se administrará también adrenalina de 2 a 10 microgramos por minuto y otros fármacos como también que son ionotropos positivos como la dopamina, el isoproterenol, que esta es la leudrina, la aminofilina, el glucagón, si hay sobredosis de bloqueantes o antagonistas del calcio, y en algunas ocasiones se pone el marcapasos transcutáneo con previo uso de algún tipo de analgésico como el tramadol o algún otro, y se preparará para el marcapasos endocavitario. Las taquiarritmias, por contra, es una frecuencia cardíaca que está por encima de los 120 latidos por minuto y suelen aparecer en forma de crisis con clínica muy variable, que puede ser desde asintomática hasta con parada cardiorrespiratoria. La repercusión hemodinámica suele ser muy variable y la clínica más frecuente en urgencias suele ser las palpitaciones, que suele ser la causa por lo que la gente acude a urgencias. Me he notado algo en el corazón, me he tocado como un vuelco y me noto aquí el corazón que se me va a salir. La clasificación se hace según los milisegundos del tiempo del QRS, que si está por debajo de 120 milisegundos, pues hablaríamos de taquicardias supraventriculares, y por encima de 120 milisegundos, pues taquicardias ventriculares. La clasificación, pues como hemos dicho, QRS estrecho, por debajo de 0,12 segundos estaríamos con las taquicardias regulares, como puede ser una taquicardia sinusal. Pues puede ser porque, bueno, pues, por ejemplo, cuando uno se pone a correr, pues tiene una taquicardia sinusal, lógicamente. O también las taquicardias sinusales, pues puede ser por una infección, por un hipertiroidismo, o porque también haya algún tipo de anemia severa. También existen las taquicardias atriales, las taquicardias parasíticas supraventriculares y los flúter auriculares, que los flúter auriculares pues están ahí con la FA, con la fibrilación auricular, y los flúter auriculares, el tratamiento es, por no decir igual, pero muy similar al de la fibrilación auricular. Y luego, por contra, en QRS estrecho, en irregulares, tenemos a la reina, que es la fibrilación auricular y la taquicardia auricular multifocal. Normalmente, si esa fibrilación auricular o ese flúter, normalmente el flúter se utiliza para cardiovertir si son de reciente inicio, en menos de 24 horas se puede producir una desfibrilación sin necesidad de anticoagular previamente, y se utiliza una potencia más baja que en la fibrilación auricular. La fibrilación auricular pues siempre utilizaremos, si no estamos seguros de cuándo se inició, pues un tratamiento con anticoagulantes orales, y después de 3 semanas se puede pues proponer la cardioversión eléctrica. Aunque también se realiza la cardioversión farmacológica,
intentando que vuelva a su ritmo sinusal, si es posible, o al menos bajando la frecuencia cardíaca, porque en ocasiones al bajar la frecuencia cardíaca hay muchos pacientes que entran en ritmo. También, por otro lado, tenemos las taquiarritmias de QRS ancho con más de 12 segundos o más de 120 milisegundos, que se clasifican la regular como la taquicardia ventricular, la taquicardia supraventricular con conducción, con aurículo ventricular aberrante, y la irregular como puede ser una fibrilación ventricular y la fibrilación auricular con conducción aberrante. Aquí, por ejemplo, tenemos la taquicardia supraventricular sin pulso y la fibrilación ventricular que sí que serían lógicamente desfibrilables, como antes ya hemos comentado al inicio de la sesión. ¿Cómo hacer el diagnóstico diferencial de estas taquicardias de QRS estrecho? Pues muy fácil. Cuando son irregulares, hablamos de una fibrilación auricular, la taquicardia auricular multifocal y el flujo auricular con conducción AV variable. Y siempre tendremos que tener presente que aquí lo que prima es la ausencia de ondas P. Es decir, no hay ondas P. En una fibrilación auricular, por definición, no hay onda P. ¿Vale? Eso siempre tenemos que buscar las ondas P en la derivación 2, que es donde mejor se ve. Y si no existe y cada un QRS va con un va arrítmico, pues hablaremos de una fibrilación auricular. Y por otro lado tenemos las regulares con la frecuencia auricular o mayor de frecuencia ventricular, es decir, se hace una comparativa. Si no existe esa diferencia, si no hay más frecuencia auricular que frecuencia ventricular, se analiza el intervalo RP, el PR también, y si es mayor esa taquicardia auricular unifocal, taquicardia internodal no común, taquicardia incesante de la unión, pues suelen ser menos frecuentes. Y por otro lado, pues también tendríamos cuando el RP es mayor a 70 milisegundos, como aquí vemos, pues tenemos la taquicardia por entrada, que es la World Parkinson White, donde también vemos la aleta en ala de delfín, bastante peligrosa porque se puede meter una FV rápidamente y el diagnóstico precoz es muy importante realizarlo. Y la posterior derivación a la unidad de arritmia. En el manejo agudo de la taquicardia de QRS estrecho, pues como aquí puedes ver un algoritmo que parece en un principio muy complejo, pero que está resumido todo lo que hay que hacer ante una taquicardia con QRS estrecho, pues en principio lo que hay que realizar es la monitorización con un electrocardiograma, una saturación de oxígeno y la tensión arterial, una vía venosa periférica que esté tranquilo en cama, realizar una buena historia clínica y una exploración física. Y siempre pues tener claro que ese electrocardiograma tiene que estar con las 12 derivaciones y realizar una tira de ritmo. E informar al paciente y a la familia pues de su estado. Si el paciente está estable, pues el análisis del electrocardiograma con el algoritmo diagnóstico de la taquicardia supraventricular se realizará. Si hay fibrilación auricular, flujo auricular, pues se realizará un manejo específico. Hablaremos de una FA o flutter permanente. Pues simplemente habrá que hacer un control de la frecuencia cardíaca pues con beta bloqueantes. Lógicamente no se pueden utilizar beta bloqueantes si hay algún tipo de patología pulmonar como EPOC o demás, por ser un fármaco beta bloqueante. Los calcio antagonistas como el diltiazem, también tenemos verapamilo o la digoxina. Es decir, hay que controlar la frecuencia cardíaca con esos fármacos. La digoxina se suele utilizar en las personas más mayores porque pues, no produce insuficiencia cardíaca y tiene muchas ventajas, aunque hay que llevar mucho cuidado con la intoxicación digitálica por dicho fármaco. Y en las de FA paroxístico, si tiene menos de 48 horas, como decíamos, nosotros lo hacemos en menos de 24 horas, pues sí que podemos hacer una cardioversión eléctrica sin necesidad de que esté el paciente anticoagulado previamente. Si la FA o el flutter que creemos que tiene más de 48 horas o al menos más de 24 horas, pues se realizará un control de esa frecuencia cardíaca y se realizará una anticoagulación para evitar pues, trombosis a otros niveles o ictus, otras enfermedades derivadas de esa formación por esa estasia sanguínea a nivel cardíaca. Entonces, durante esas 3 o 4 semanas de anticoagulación, posteriormente se programa para hacer una cardioversión eléctrica con monitorizado y demás.
Si se realiza una cardioversión eléctrica, se utilizarán 200 julios o normalmente para una FA y 50 julios para el flúten, normalmente en bifásico. Recordar siempre que cuando se hace esta cardioversión eléctrica, que aquí no lo pone y no se marca, pero sí que hay que tenerlo muy presente, es que se tiene que poner el desfibrilador en modo síncrono. Los desfibriladores tienen un botón para poner asíncrono o síncrono. En estos casos de flúter o FA, como sí que hay un claro ritmo y hay un QRS, se tiene que poner en síncrono. Hay que desfibrilar siempre en síncrono para que cuando el desfibrilador descargue la energía sobre el corazón, no recaiga sobre el QRS y produzca una desporación masiva cuando se está produciendo precisamente la misma. Entonces se pone en síncrono para que no coincida la descarga con el QRS. Por otro lado, como aquí podéis ver, si el paciente está inestable, pues habrá que determinar si el ritmo es sinusal. Si no lo es o tenemos dudas, pues se hace una cardioversión eléctrica. Y si el ritmo es sinusal, pues bueno, se agarra un tratamiento de la causa subyacente, pues como puede ser una sepsis, una hipovolemia, fiebre. La fiebre también produce taquicardia, la hipovolemia también, la anemia severa, el hipertiroidismo, una sepsis. Entonces habrá que valorar beta bloqueantes o si hay cardiopatía isquémica u otro tipo de alteración patológica. Tras reversión al ritmo sinusal o control de la frecuencia ventricular, hay que realizar una analítica con los marcadores de daño miocárdico, como puede ser la principal, que es la troponina, que también se utiliza la CK y la mioglobina. Se realiza una radiografía de tórax, una ecocardio, si hay posibilidad, para ver si hay una disfunción ventricular. Valorar la anticoagulación, a ver si existe alguna cinesia. Valorar la anticoagulación con el CHA-CHVT, es lo que se utiliza para estadificar esa necesidad de anticoagulación en contra de la HASPLE. Esa diferencia del CHA-CHVT con el HASPLE es lo que nos dice si hay o no que anticoagular al paciente. Y se mandará a una consulta de cardiología, como puede ser la unidad de arritmia, si existe, para indicar la reacción. En el masaje del seno carotidio, cuando el paciente está estable y hay una taquicardia sinusal, pues se produce ese masaje del seno carotidio que en algunas ocasiones y en bibliografía que está contraindicado en pacientes que tengan riesgo de tener placas de ateroma en esas carótidas. Por lo tanto, lo que se suele realizar es una maniobra de Valsalva que ahora se realiza con una especie de pajita que se le da al paciente, se le pone en la boca, previamente se le dice que insufle mucho todo lo que pueda, todo el aire que pueda y posteriormente que sople fuerte por esa vagina, produciendo una maniobra de Valsalva de tal manera que a nivel vasovagal se estimularía y frenaría y en ocasiones puede entrar en ritmo. Si no, para abrir esa taquicardia que no tenemos claro qué es lo que es, se utiliza la adenosina IV. De tal manera que se pone un bolo rápido de 6 miligramos y si no es efectivo, uno de 12 miligramos. También igual que la adrenalina, se pone IV y después se le mete el suero fisiológico detrás inmediatamente y se levanta el brazo para que llegue rápido al corazón y pueda frenar ese nodo y podamos abrir ese electrocardiograma y ver exactamente qué hay debajo de esa taquicardia. Si hay una sospecha de disfunción ventricular, pues se realiza una cardioversión y si no existe, pues se puede utilizar un calcio antagonista como un verapamilo IV, administrándolo 10 miligramos en 2-5 minutos y si no es eficaz, pues una nueva dosis de verapamilo. Pasamos, esto es más de lo mismo, de las taquicardias de corazón ancho y pasamos al dolor torácico agudo. Normalmente suele ser, lógicamente, no traumático, no estamos hablando de dolor torácico osteomuscular ni de otras características que no sean no traumáticos. Esta causa de dolor torácico agudo es el motivo de consulta más frecuente en urgencias hospitalarias y es esencial su valoración inicial, comenzando por el estado hemodinámico, ver si está estable o inestable el paciente,
la evaluación de signos de alarma clínicos, como puede ser la disnea, la taquipnea, la cianosis, ese dolor que a veces no es torácico, que es epigástrico, o que se irradia al brazo izquierdo, también tenerlo presente, de que a veces una epigastralgia también puede ser un infarto de cara inferior. El síncope, alteración del estado de conciencia, si tiene hipotensión el paciente o hipertensión arterial, que pueda producir una crisis hipertensiva, una urgencia hipertensiva, puede producir un ángulo hemodinámico también con dolor torácico, síntomas vegetativos, un pulso arrítmico o incluso ausencia de pulsos periféricos y la focalidad neurológica. La etiología más frecuente del dolor torácico agudo, pues la he clasificado en las graves, que pueden ser la cardiopatía isquémica, una disección aórtica, un taponamiento, un TEP, un tromboembolismo pulmonar, un neumotórax a tensión, también duele, es doloroso. Aunque en la auscultación, pues veremos que el paciente tiene una afonesis y además, pues normalmente la saturación de oxígeno muy disminuida y con disnea y con taquipnea, perforación esofágica o embole costal. Las urgentes no vitales, como puede ser una pericarditis seca, un prolapso de la válvula mitral, una neumonía, un derrame pleural parcial o masivo, un brote ulceroso, espasmos esofágicos, fractura costal. Y los banales, como puede ser una osteocondritis, una costocondritis, una pleurodinia, un herpes zóster, una ansiedad o algún tipo de golpe y algún problema osteomuscular. Como podemos ver aquí, el perfil del dolor torácico agudo típico de la patología coronaria es la más frecuente y suele ser el retroesternal, de tipo opresivo, tipo pinchazo, como si los pacientes lo relatan como si le clavaran un puñal o como si le cayera una losa encima, como si tuvieran una losa muy pesada encima del pecho. Normalmente se puede irradiar al brazo izquierdo, brazo derecho e incluso a mandíbula, por el cuello hasta mandíbula, es decir, un dolor que sube del pecho hacia el cuello y llega hasta la mandíbula. Eso es un dolor típico también, de un dolor típico torácico. El dolor a veces también es transicivo, es decir, que va como del pecho hacia la espalda. Dolores también a nivel de epigastrio, como antes comentaba, incluso con cortejo vegetativo, con náuseas, vómitos. Ese dolor es tan doloroso que puede ser náuseas y vómitos. Ese dolor, entonces, todo eso nos indica que es un dolor torácico agudo de patología coronaria. Ese dolor de inicio súbito y de intensidad variable, que puede durar más o menos, pero se inicia de manera brusca. Ese dolor suele ser de alta intensidad en el caso del infarto. La duración suele ser menor a 10 minutos en el caso de una angina típica, de más de 20 minutos en caso de una angina prolongada o una angina inestable, y más de 40 minutos en caso de un infarto. El desencadenante puede ser el estrés, el frío, la ingesta, el sueño, y se asocia, como comentaba, con cortejo vegetativo, con náuseas, con palidez, con palpitaciones. El síndrome coronario agudo se produce una isquemia miocárdica por disminución o interrupción del flujo sanguíneo coronario y se clasifica en escasez y en escasez. El escasez, como ahí veis, es la elevación persistente del segmento ST de más de 20 minutos, que incluye el infarto agudo de miocardio. El escasez, como veis, con la C, con la segunda C, de con elevación del ST, y el escasez es con la S de sin elevación del ST. Es decir, aquí no hay elevación del segmento ST e incluye la angina inestable e incluso en ocasiones un infarto también agudo miocárdico. En la angina de pecho, la isquemia miocárdica producida por un aumento de demanda de oxígeno y se considera inestable cuando es imprescindible su evolución y suelen ser pues, de reposo, progresiva, prolongada o incluso también de bismedal o posinfarto. En el infarto agudo de miocardio se produce una necrosis local por isquemia grave prolongada y sus características son la elevación gradual de enzimas cardíacas como las troponinas o la mioglobina o la ceca, los síntomas isquémicos, ondas Q patológicas en este cardiograma, aunque normalmente en un principio no suelen aparecer porque son ondas de necrosis y suelen aparecer por infartos ya establecidos, antiguos. Cambios electrocardiográficos y las manifestaciones visuales de pérdida de contractibilidad cardíaca.
En los cambios electrocardiográficos, destacar que no solo la elevación del ST, sino que a veces unas ondas T picudas y anchas, pues también nos tienen que hacer sospechar de un posible síndrome coronario agudo. El diagnóstico principal se realiza con las tres patas, como dicen, de la silla, es decir, que haya, en el caso de un infarto, pues que haya un ascenso de troponinas, un electrocompatible y clínica compatible. En los antecedentes personales, pues siempre tener presente que el riesgo más alto para tener un infarto es haber tenido previamente un infarto. Entonces, pues los factores de riesgo cardiovascular, la historia previa de cardiopatía, factores precipitantes del episodio, por aumento de consumo de oxígeno por parte de miocardio o por disminución del aporte de oxígeno. También, lógicamente, preguntar por drogas, porque cada vez se ven más infartos en pacientes relativamente jóvenes, entre 30 y 40 años, que son consumidores de cocaína. La clínica, pues, como habíamos comentado, suele ser de inicio brusco, en reposo o con estrés o con el esfuerzo, una duración menos de 20 minutos. El dolor suele ceder con la nitroglicerina, casi siempre, y se asocia con náuseas, vómitos, contagio vegetativo, diaforesis, como mucho calor, diarrea, dolor abdominal, y datos de mal pronóstico, pues sería una taquicardia, la hipotensión o la insuficiencia cardíaca. Las pruebas complementarias estándar que siempre hay que realizar el electrocardiograma con 12 derivaciones. También los marcadores cardíacos, como son las troponinas, la radiografía de tórax, la PEA y la lateral, una analítica con hemograma y con coagulación y posteriormente en planta cuando esté ingresada una prueba de esfuerzo si el electrocardiograma no fuese concluyente. Aquí, como podéis ver, es un algoritmo bastante sencillito en donde podemos ver que en el síndrome coronario agudo con depresión del ST, con cambios en onda T o ausencia de alteraciones, como puede ser un escasez, es decir, sin elevación del ST, pues veremos si hay elevación o no de troponinas. Si hay elevación de troponinas, hablaremos de un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Y si las troponinas son normales, pues hablaremos de una angina inestable. En el caso del infarto con ascenso del ST, siempre no se ponen las troponinas porque siempre habrá un ascenso claro de las troponinas. Y luego, en el manejo inicial del tratamiento del escasez, pues como podéis ver, una monitorización, oxigenoterapia, el uso de nitratos, de cloruro mórfico para tratar el dolor a la misma concentración que antes comentábamos, de diluir una ampolla en 9 mililitros de suero fisiológico para de tal manera que el cálculo sea 1 miligramo por mililitro y de tal manera que al poner un tercio de cloruro mórfico, que serían 3 mililitros, esté poniendo 3 miligramos de morfina. La dosis de carga de doble antiagregación según el riesgo, los 300 de Airo y los 300 de Plavix, que en el caso de el escasez con elevación del ST sí va a haber una reperfusión o un cateterismo cardíaco, pues se pone unos 300 de Airo y 600 de Plavix, es decir, el doble de dosis de Plavix, en vez de 300, pues 600 de Plavix. La anticoagulación, a excepción de grupos de muy alto riesgo, pues se realizará con enoxaparina o con heparina no fraccionada o con fondaparinux en primera elección. Pero bueno, esto también depende de cada hospital en función a la heparina que se tenga. Los beta bloqueantes, si hay taquicardia o hipertensión, y valorar el riesgo isquémico y de sangrado. Si, como aquí podéis ver, si hay bajo riesgo, pues se pondrá una doble antiagregación con aspirina y coploidogrel, que sería el Plavix. Si hay medio riesgo, se pondría una doble antiagregación de aspirina con ticagrelor, pues si no, prasugrel, y si se va a realizar una coronarografía en menos de 72 horas. Y se ingresa, por supuesto, a cargo de cardiología, se ingresa en el hospital. Si hay muy alto riesgo, pues se pondrá la doble antiagregación con prasugrel o ticagrelor y la aspirina, o el ácido acetilsalicílico en este caso, y clopidogrel como segunda línea. No se haría anticoagulación y si la coronografía se va a hacer menos de 2 horas. Se realiza ingreso en la UCI o en la unidad de coronario. Y lo mismo, con el ascenso del ST, pues tenemos la igual, se monitoriza, se ponen las gafas, su nitrato, su perfusión de solinitrina si es posible, su cloruro mórfico para quitar el dolor, la dosis de carga de doble antiagregación, importantísimo,
el ácido acetilsalicílico y nosotros utilizamos el Plavix, el clopidogrel y betabloqueantes si hubiese taquicardia o hipertensión. Y se comenta con el hemodinamista, con el cardiovascular, para realizar una terapia de reperfusión urgente. El tiempo desde el inicio del cuadro aquí tiene mucho que ver, desde el tiempo aguja con el tiempo de la reperfusión, con el tiempo del inicio del dolor. En el tiempo desde el inicio del cuadro, si tiene menos de 12 horas, pues se puede proponer una terapia de reperfusión urgente. Si está disponible en menos de 3 horas, pues se realiza una revascularización primaria con colocación en ocasiones de stent o no. Y si no es así, si está a más de 3 horas, porque las dos primeras horas hasta el inicio del cuadro pues no hay posibilidad, pues se realiza una fibrinolisis. Si es fallida, se puede intentar hacer una revascularización coronaria y si es eficaz, pues se hace una coronografía diferida. Tras fibrinolisis, pues entre 3 y 24 horas posterior. Si ha pasado más de 12 horas desde el inicio del cuadro, pues nos tenemos que preguntar si hay evidencia de isquemia. Si sí existe, pues podemos proponer, lógicamente, realizar una revascularización. Si no es así, si no hay isquemia en curso, pues se realiza ingreso a cargo de UCI y se deja en observación. Y luego se valora si tiene insuficiencia cardíaca grave, shock cardiogénico o si puede incluso recidivar. Con la pericarditis aguda, aquí tener presente que normalmente la historia clínica es importante preguntar por síntomas catarrales previos, digestivos o fiebre. El dolor torácico suele ser de perfil pericárdico, eso significará que el dolor aumenta con la tos, de características pleuríticas, ¿no? Dolor pericárdico, como nosotros lo llamamos, a la deglución y al decúbito supino. Por eso estos pacientes cuando se sienten delante tuya, cuando le estás haciendo la anamnesis, están ligeramente inclinados hacia adelante porque mejora y evita el roce pericárdico. También tiene una sensación de disnea al evitar las respiraciones profundas y el dolor se localizará en el mitoras derecho, epigástrico o región de Apes, igual que si fuese pues, el dolor típico de un síndrome coronario. Y se puede irradiar incluso también a hombro izquierdo y a la región cervical. La duración del dolor será de horas a días. Normalmente suele ser en pacientes jóvenes, incluso deportistas, pero sí que suelen ser pacientes jóvenes. Y cuando nosotros realizamos el electro, pues vemos que a veces nos podemos asustar cuando lo vemos por primera vez, que vemos una elevación con un ascenso del segmento ST en la cara lateral, como puede ser en 1, la ligación 1 y AVL, y nos podemos asustar porque tienes un paciente de 23 años que le duele el pecho y con ascenso, pues lo primero que piensa es un infarto. Pero no, lo que tienes que pensar es que lo más probable es que sea una pericarditis aguda o una miocarditis, o una miopericarditis aguda. Por eso hay que sospechar y tener presente el perfil de cada paciente. En el electrocardiograma, como aquí podéis ver, pues se podrá ver un ascenso del segmento ST en todas las desviaciones con concavidad superior y TEP positiva sin imagen especular, a diferencia de los infartos, que sí que todos los infartos con ascenso del ST tienen un descenso del ST, como se llama, en imagen especular, es decir, en cara contralateral. En la radiografía de tórax, pues normalmente suele estar normal, no suele haber derrame, y si tiene que ver, se vería pues, con una ecografía, que es la prueba ideal. En la analítica, pues podemos pedir un hemograma, que en ocasiones podemos encontrar leucocitosis, y en ocasiones la troponina y la CPK aumentada que nos indicarán pues miocarditis en este caso, porque si no hubiese elevación pues podríamos hablar de una pericarditis, pero al estar elevadas estas enzimas miocárdicas nos indican que hay destrucción tisular, destrucción de las células, por lo tanto estas enzimas van al torrente sanguíneo y nosotros la vemos, por lo tanto decimos que el corazón estaba sufriendo y por eso hablamos de miocarditis. Y para finalizar, me gustaría concluir con la localización coronaria de la arteria afecta a nivel electrocardiográfico. Con este esquema que he hecho yo de manera casera, pues podemos ver que en un electro cualquiera normalmente encontraremos en primer lugar la derivación 1, la 2 y la 3. Posteriormente encontraremos en un electro cualquiera la
AVR, la AVL y la derivación AVF, y posteriormente V1, V2 y V3, y después V4, V5 y V6. De tal manera que en un electro normal encontraríamos de esta manera el electrocardiograma de 12 derivaciones. Si hacemos un recuerdo de anatómico de la circulación coronaria, a grosso modo encontraremos que por el corazón derecho tenemos principalmente, como aquí vemos en el dibujo, la coronaria derecha, que da una ramita al nodo sinusal, y por otro lado llega hasta abajo irrigando todo el ventrículo derecho. Por otro lado tenemos el tronco común izquierdo, como aquí vemos, que estaría aquí arriba, que se divide en dos, por un lado en la circunfleja y por otro lado la descendente anterior, como podemos ver por aquí, que abarca todo esto hasta apical y ventrículo izquierdo. Normalmente, cuando hay un infarto de cara inferior, es decir, un ascenso, hablamos de localización cuando hay un ascenso del ST o hay ondas Q, eso es lo único que localiza en el electrocardiograma. Entonces, el ascenso de 2, 3 y AVF significativo, es decir, mayor de 2 milímetros, nos estaría diciendo que hay un claro infarto que abarca todo lo que sería la irrigación de la coronaria derecha, es decir, que el infarto está a este nivel de la coronaria derecha. Y si el infarto estuviera, por ejemplo, a dicho nivel, hubiese un ascenso en V5 y V6, pues habría una afectación de la arteria descendente anterior. Si al igual que si hubiese un ascenso del ST también en todas las derivaciones, de manera general podríamos hablar que un ascenso del ST en cualquiera de las derivaciones del V1, V2, V3, V4, V5, V6, todo eso estaría irrigado por la descendente anterior. Por lo tanto, podríamos decir que ese infarto, ya fuese de septo o apical, ese está irrigado por la descendente anterior. Al destacar que, por ejemplo, cuando hay un ascenso del ST en 1 y AVL, estaríamos hablando que hay un infarto lateral. En este caso, el infarto puede estar a cargo de la coronaria derecha o bien de la circunfleja. Por lo tanto, pues hay que sopesar las dos opciones. Y en AVR, cuando hay un ascenso en AVR y un descenso en al menos 9 derivaciones del resto de derivaciones, se puede hablar de un infarto a nivel del tronco común izquierdo, un infarto muy peligroso. Pues hasta aquí llega esta ponencia. Daros las gracias por vuestra atención y espero que hayáis podido aprender algo de esta ponencia. Un saludo.